Internet tiene una respuesta para todo, menos para lo que querés saber sobre Internet. Redes, juegos, apps, aplicaciones, en un mundo hiperconectado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Soy Guillermo Leos y hoy les vengo a contar que se viene un sucesor espiritual de la saga Burnout. Y mostramos lo nuevo en Rock and Pop. Probablemente en PlayStation 2 hayan jugado unos muy buenos juegos llamados Burnout. Quizá también jugaron el Burnout Paradise, por ejemplo, que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, resulta ahora que la gente de Three Fields Entertainment, el estudio de los fundadores de Criterion, quienes fueron los creadores de Burnout, y también varios Need for Speed, están trabajando en un nuevo juego arcade de autos, lo que todos queríamos. En la cuenta de Twitter de Alex Ward, director creativo del estudio, se puede leer: el trabajo ha empezado con un nuevo juego de conducción, así lo dijo él. Esperemos que sea un juego al estilo Burnout, sobre todo, que eran juegos donde básicamente uno tenía que chocar por completo a sus rivales, utilizar nitro, ir a las chapas y pasar por pistas en lugares paradisíacos. Además, eran juegos que tenían un muy buen uso de música licenciada. Había mucho rock, mucho punk, algo de música electrónica, un DJ que tenía una radio y nos iba hablando. La verdad es que eran juegos muy interesantes que ahora tendrán sucesores espirituales con la gente de Three Fields Entertainment. Mostramos lo nuevo en Rock and Pop.